Godspeed Racer. He's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet your life's eraser to see it through. Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, Go Speed Racer, Go Speed Racer, go! Una banda de asesinos sospecha que alguno de los corredores inscritos en la carrera de las sinuosidades en Avalonia es un agente secreto de la policía y pretenden eliminarlo. Sospechan también de Meteoro como uno de esos agentes y quieren matarlo poniendo una bomba en el neumático delantero de su auto. Pero Chispita lo descubre y lo pone al tanto por radio. La aventura comenzó cuando me dirigía a la exótica y misteriosa ciudad de Ambrosia para competir en la famosa carrera del Gran Premio Místico. No sabía entonces que una banda de asesinos se quería apoderar del país, asesinando a sus monarcas reinantes. Cuando la princesa daba la señal desde el palco imperial, quisieron matarla. Pero uno de sus pilotos, incógnito, era agente secreto y evitó el crimen deslumbrando al asesino con un espejo. Yo pude ver lo que huía y luché contra él en el techo de un edificio. El Gran Premio Místico fue suspendido y salí para competir en la carrera de las sinuosidades en Avalonia. Los asesinos pensaban que yo era agente secreto y responsable de su fracaso de asesinato. Me buscaban y entonces supe que se querían apoderar de Avalonia, que habían puesto una bomba de tiempo en el Palacio Presidencial. Me quedaban pocos minutos para evitarlo. El presidente Montero esperaba dar la bienvenida a los corredores. Los minutos eran preciosos. Debo llegar antes que la bomba estalle. Es necesario. ¡Oiga! ¡Alto! ¿Quién eres y qué buscas aquí? ¡Quítese de ahí! El intento de asesinato y sospechan que una banda de asesinos ha llegado para eliminar al presidente Montero y apoderarse de Avalonia. Pero la vida del presidente fue salvada por Meteoro, uno de los competidores de la próxima carrera local. Meteoro resultó herido. El famoso corredor herido Meteoro se restablece de estos momentos en el hospital. Señor vicepresidente, ya llegamos. Queremos visitar al presidente Montero. Lo siento, pero nadie puede entrar a su habitación ahora. Pero, doctor, ¿no se da cuenta de que se trata del vicepresidente?
tiene asuntos importantes para tratar. La condición del presidente es muy seria y nadie puede pasar. No hay excepciones. De manera que está grave, ¿eh? Desgraciadamente. Entonces tendremos que esperar. Pero ya que estamos aquí, veremos a otro paciente. ¿Quién es? Un representante del vicepresidente Duper. Me siento muy honrado, señor. Muchas gracias. Fue algo muy peligroso. ¿Estás mejor? Oh, ya me siento muy bien. Ya puedo mover el brazo. Excelente, muchacho. A nombre del vicepresidente Duper, te damos las gracias por arriesgar tu vida. Yo solo cumplí con mi deber. Muchas gracias. Si ya estás bien, te espera el vicepresidente en su casa. Quiere saludarte. Con mucho gusto. Gracias por su visita. ¡Qué amable! Oiga, no me gusta nada ese sujeto. Vamos, Chispita. Vino en nombre del vicepresidente. No debes hablar así. ¿Quién? ¡Ay, el enmascarado! ¡Pase! ¡El enmascarado! Mira, te traje unas flores. Gracias. Y esto para ti, Chispita. Gracias, amigo. Espero, Meteoro, que te sientas mejor. Uh-huh. El doctor lo dio de alta esta mañana. Me alegra saberlo. Y acabo de ser invitado a la casa del vicepresidente Duper para mañana. ¿Cómo? ¿Para visitarlo en su propia casa? De manera que ese tipo pretendía venir de parte del vicepresidente Duper. Que sigas mejorando, Meteoro. Te veré después. Cuando mencioné al vicepresidente, cambió su actitud. ¿Será él un agente secreto? Habla el número 9, oficina de París. Jefe, el número 9 quiere hablarle. Habla el jefe. Adelante, número 9. Escucho. He descubierto que la banda de asesinos quiere apoderarse de Avalonia en estos momentos. ¿Tienen medios para hacerlo? Acabo de saber que uno de los altos funcionarios está complicado. ¿Y quién es el funcionario? El vicepresidente Duper. ¿El vicepresidente? ¿Estás seguro? Claro. Él se convertirá en presidente si Montero no se recupera. Es lógico. Pues si el vicepresidente Duper está ligado a los asesinos, es probable que los haya contratado para lograr su fin. Y a menos que detengamos a este tipo y a los asesinos, Avalonia estará perdida. Soy invitado del vicepresidente Duper. Ah, el piloto Meteoro. Lo esperábamos. Sígame, por favor. Qué raro, no sabía que el vicepresidente vivía en el sótano. Bueno, desde que estalló esa bomba en la residencia presidencial, estamos con cuidado. Entiendo. Lo siento, Meteoro, tendrá que esperar aquí. Ustedes ya una vez fallaron en su misión. Les advierto que esta vez no pueden errar. Cerrado, ¿por qué me habrán apresado? ¿Quién será? ¡Ya voy! ¡Oh, el enmascarado! Hola, vine a saludar a Meteoro. Pues Meteoro no está aquí. ¿A dónde fue, Trixie? Salió hace poco, fue a la casa del vicepresidente Duper. Oh, he llegado tarde. Enmascarado, ¿pasa algo malo? Cada vez que lo vemos tiene mucha prisa. Nunca nos dice qué es lo que busca. Es un hombre muy misterioso. Lamento que esperara. Pase por aquí. Oiga, amigo, no tiene que llevarme a punta de pistola. Iré a donde me diga. Andando. Usted pretende otra cosa, amiguito, se lo aseguro. Llegue a tiempo. Hasta luego.
Me dijeron que Meteoro había llegado. Quiero verlo. Lo siento, pero ya se fue. ¿De veras? Aquí hay algo muy raro. Que un piloto tan excelente como Meteoro se arrojara con todo y auto al océano. Bueno, el caso es que lo entierran. Es muy extraño, señor Basurto. Pues se sabe que chocó. Es un hecho comprobado, ¿verdad, señor Basurto? Meteoro, ¿viniste a tu entierro? Era mi entierro, no podía fallar. Sal pronto de aquí antes de que te vean. Ahora explica por qué simulaste el choque. ¿De qué se trata, Meteoro? Habla. Me atrapó una banda de asesinos que pretenden apoderarse del país. Quisieron eliminarme. Y si piensan que lo lograron, quizá los pueda descubrir. Pues sigue mi consejo y aléjate de esa gente. Estoy seguro de que son peligrosos. Primero quisieron matar al presidente y si vuelves a caer en sus manos, te matarán sin remedio. Tengo que correr el riesgo. Está bien. Si así lo piensas, debemos trabajar juntos entonces para poder detener a esos asesinos. ¿De acuerdo? Sí. Ese es el jefe de la cuadrilla. Escuche, jefe. Me informaron que el presidente Montero piensa visitar La Bamba. Debe sentirse mejor. Así es, está mejor. Por eso se toma esas vacaciones. Me alegra mucho saberlo. Habla la estación 12. El grupo A está listo. Los planes ya están listos y todo preparado para eliminar a Montero. Muy pronto serás nombrado el nuevo presidente de Avalonia. Seré el nuevo presidente gracias a ti. Y no lo olvides, cuando seas el presidente obedecerás mis órdenes o te eliminaré permanentemente. De acuerdo. Habla el número 9. Quiero la oficina de París. ¿El cuartel general de policía? Sigo a la banda de La Bamba. Cumpliré las instrucciones. Presidente Montero pasea por el jardín. Pronto volverá. ¿Quieren esperar aquí? Señor vicepresidente, ¿qué opina usted de la reforma agraria? Sobre la reforma agraria, bueno, yo... Bueno, lo que usted tiene que decir es del sistema social efectivo. No me he decidido aún. Disculpen, tomaré un poco de aire en la terraza. Le daré mi opinión en un momento. Escucha, cabezón. Contesta como debe ser. Dile que respaldarás los cambios. Considerándolo bien, apruebo las nuevas reformas. Excelente. ¿Y usted, claro? Tengo que vigilar ese pelele en todo momento. No tiene ni pizca de sentido común.
Grupo A, ¿están listos? Sí. Vigilen bien. Ajá, se disponen al ataque. Señor vicepresidente, me impresiona con sus ideas. Sería un gran presidente si algo le sucediera al señor Montero. Bueno, mi experiencia... Ya regresa el señor presidente de su paseo por el jardín. ¿Mm? No. Presidente Montero está a buen recaudo. Todo eso es parte del plan para atrapar a los asesinos. ¿Qué? Mucho me alegro de cederlo. Vicepresidente Duperra, sabemos que usted aprobaba el plan asesino. ¿Pero quién es el que me habla? Puede llamarme un justiciero. El plan para asesinar a Montero y apoderarse de Avalonia ha fallado. Ahora llevaré al jefe de la banda a prisión. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Entra, Duper, entra! No dejaré que se escapen. Meteoro nos persigue. Bueno, es fácil eludirlo. Esta es la oportunidad. Usaré el aceite. Escucha, yo no soy muy valiente. Lo sé. Bueno, al fin acabamos con esa banda de asesinos. Primero quisieron matar a la princesa Gracia y luego al presidente Montero. Fallaron ambas veces. Se acabó la lucha. Pero habrá otras mientras alguien ambicione el poder del mundo. Ya habrá ocasión de pelear.
Ojalá que la gente sensata se una a esa cruzada. Amigos, hace un día espléndido en la hermosa ciudad de Avalonia, que ahora celebra su 10º aniversario. Pronto se iniciarán las festividades con la carrera de las sinuosidades. Observen las señales. Meteoro, escúchame. Trabajamos juntos para eliminar a esos asesinos, pero ahora somos dos profesionales compitiendo. Procuraré ganarte la carrera. Voy a vencer. Que gane el mejor. El propio presidente dará la señal de partida desde su palco. Ayudado no estaría aquí compitiendo, pero soy corredor y tengo que probar que puedo ganarle. Más aventuras, más emociones. No se pierdan el próximo capítulo de Aventuras de Meteoro, el rey de las pistas. Go to Speed Racer! Go to Speed Racer!